Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero. Como todas las semanas te vamos a mostrar lo que está sucediendo últimamente en este fabuloso medio. Así que pónganse muy cómodos que ya comienza el clásico de la náutica argentina. Ahora los adelanto. Te mostramos la lancha Eclipse 21 del astillero Arcoiris. Navegamos en la Visión 200, otra moderna lancha Open. Y el clásico de esta semana, una Kennelly Pérez de 1963. Totalmente la actividad náutica y estos días que te invitan a salir a navegar, qué mejor que pensar en opciones de lanchas. Una de ellas es la Eclipse 21 del astillero Arcoiris. Hoy en Paralelo Cero te vamos a mostrar su lanzamiento, que fue hace 3 años. Mirá. Amigos de Paralelo Cero, hoy les vamos a presentar la Eclipse 21, el último lanzamiento del astillero. ¿Cómo fue aceptado por la gente? Es un lanzamiento que tuvo mucho éxito acá en Buenos Aires. La verdad, la gente la tomó muy bien. Es una lancha que viene en 2 modelos, 2 versiones. Mencionemos algo que no podemos pasar por alto, que es su diseño. Tiene un diseño exterior muy agresivo, es una lancha bien redondeada. Este perfil de parabrisas le da un estilo más deportivo todavía. ¿Cuáles son las otras diferencias de la clásica a la sport? Diferencia de colores, diferencia en parabrisas, no viene con torre, viene únicamente con bimini. Bueno, ya que estamos en el interior, contame cuáles son las comodidades a la hora de subir. Esta lancha tiene doble butaca giratoria, tiene el asiento en popa que permite hacerlo en forma de C o tener asiento enterizo en popa. Después cuenta con guardaesquí. Me imagino que se puede personalizar. Sí, se puede personalizar en cuanto a los colores, tapicería, se puede personalizar tablero. Contame cómo está equipada. Esta está equipada con torre de wakeboard, parabrisas con perfil bajo, tiene un Suzuki 200, la lancha cuenta con columna de dirección regulable en ángulo. Y con respecto a los adicionales que se le pueden agregar. Adicionales tiene la torre, tiene el piso antideslizante, el audio que está mejorado. ¿A qué colores puede optar? Nosotros tenemos una amplia variedad de colores, colores fuertes, colores un poco más tranquilos. Bueno, en este elegimos el color de la empresa, el amarillo, para armarla. A detenernos en el motor. ¿Esta con qué motor cuenta? Esta está con la potencia media. Tiene un 200 Suzuki de 4 cilindros. ¿Y hasta qué potencia podemos alcanzar? Y acá vamos hasta los 250 caballos. ¿Lo recomendable por el astillero? A mí en particular me gustó esta con 200 caballos. Es la potencia ideal, el consumo ideal y funciona muy bien. Y por último, Lucas, contame los servicios postventa que ofrece el astillero. Nosotros, bueno, ofrecemos 5 años de garantía. Acá mismo en la guardería tenemos servicio de postventa, bueno, para agregar accesorios. También se hacen los servicios mecánicos. Esto es lo que requiere el usuario. Exactamente. Bueno, Lu, una vez más, muchísimas gracias. Un placer hacer una nota con vos. Y por supuesto, un agradecimiento, unas gafas, Pupé, para que disfrutes. Muchas gracias a ustedes y a la producción. Gracias.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y antes de ir a la primera pausa en nuestro programa, te recuerdo que podés estar muy pero muy bien informado durante los 7 días de la semana y durante las 24 horas a través de comunidadnautica.com, este portal de náutica que es el más visto de la República Argentina y con contenidos propios. Por supuesto que también vas a ver una gran oferta de contenidos imperdibles. Así que sumate a esta comunidad, ingresa a comunidadnautica.com, podés ingresar todos los días a la hora que vos quieras. Ahora sí, en nuestro programa, momento de la primera pausa, pero esto recién comienza. Hay mucho más Paralelo Cero. Ya volvemos. No te vayas, que en menos de un minuto te mostramos la visión 200. Ya volvemos. Viagose, bolsas y bolsos. www.viagose.com.ar. Viagose, bolsas y bolsos. comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que los mejores barcos de Argentina y el mundo están en Esloras, así que la propuesta es ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV. Vas a poder ver todos los tests y las notas en HD. Y otra de las propuestas es verlo a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, Minuto Varón, vamos a conocer aún más sobre equipamiento náutico. Gracias, Lorena, y en este caso no solo es una novedad para los astilleros, sino también para todas aquellas personas que tienen su embarcación con la butaquita que hay que dar de baja. Sí, hemos recibido una gran variedad de butacas que nos van a solucionar ese problema. Butacas en plástico, acolchadas, con respaldo alto, con respaldo bajo, terminación deluxe. También contamos con todos los accesorios para poder montarlas, giratorios, bases y demás. Vengan a verlas o pueden verlas en nuestra página www.varon.com.ar. Nos vemos en la próxima. Seguimos mostrándote opciones de embarcaciones para esta temporada que se está poniendo en marcha, se está poniendo a punto, y en esta oportunidad te mostramos la lancha Visión 200 que hace un tiempo la presentábamos aquí en Paralelo Cero. Disfrútala. Estamos viendo la Visión 200 de Astillero Visión. Viene a completar un poco el segmento de los tamaños intermedios del astillero. Las dimensiones son 6 metros de eslora, 2 metros 25 de manga y 1 metro 10 de puntal. El diseño del casco lo arrancamos de cero, dibujándolo desde el primer centímetro hasta el último. La idea fue pensarla para que ande muy bien, con poco motor, para que sea una lancha accesible a la hora de poner un motor de poca potencia. Lo ideal sería desde un 130 o un 140 hasta 250 caballos homologado por prefectura. El fondo es un fondo en B clásico. Lo que tiene interesante es que tiene 3 deflectores y una ala de gaviota que le da mucha sustentación.
cada pedazo de fondo entre cada deflector tiene un ángulo distinto para que se comporte como corresponde en cada condición de navegación. De la popa hacia adelante tiene el patín con dos escalones progresivos para generar la V en la roda y que eso permita que, bajando un poco el ángulo del trim, podamos entrar en cualquier marejada sin que golpee y que nos genere una molestia al navegar. Tiene novedades como la toldilla que se guarda debajo de un tapizado. Es comodísima, no molesta durante la salida, conservadora, una escalera con tapa. En proa tenés mucho lugar. Las butacas son rebatibles y giratorias. Y lugares de guarda debajo de los back-to-backs, en proa, en popa. Los materiales en general son de primera, realmente están saliendo muy bien y nuestros clientes muy agradecidos de del producto que estamos haciendo. Mercury 150 a cuatro tiempos. Con 3 personas y 80 litros de nafta, dio una velocidad de planeo mínima de 2.400 vueltas, generando una velocidad de 34 km por hora y con el SmartCraft nos estaba dando 11 litros y medio de consumo la hora. La verdad que son números excelentes. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Te quiero contar brevemente qué es Lancha Plan. Es el plan que Náutica Aire Libre ofrece 100% financiado en 50 cuotas y sin interés para la compra de tu motor o tu lancha. Lancha Plan te ofrece 2 lanchas con quilla en B. Bunker 5100 Open con piso matrizado, tapicería completa y butacas giratorias. O Nikita 470 con piso salpicado, tapicería y asientos back to back. Ambas opciones tienen una navegación suave y placentera, ideal para navegar entre 4 personas. Sin embargo, si el uso principal va a ser la pesca, te ofrecemos un Tracker, por espacio, estabilidad y calidad constructiva. El Tracker Pampa Marín 520 es una excelente opción. Piso matrizado, nada de madera en toda su estructura y un fondo de navegación ligera. Todas las opciones vienen motorizadas con un Mercury 40 HP Elo Super de 2 tiempos, trailer reglamentario full y listas para salir a navegar. Si necesitas solo el motor, tenemos plan de financiación para Mercury 40 Elo Super 2 tiempos o Mercury 60 HP de 4 tiempos. Al retirar tu embarcación o motor, podés hacer el cambio de modelo que quieras. Lancha Plan no tiene intereses y solamente pagás el valor de la lancha o motor. Podés retirar de modo anticipado tu lancha o motor a través de los sorteos que se hacen entre los inscriptos o bien en nuestras subastas de adelantos de cuotas. En Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el resto del país, muchas personas a través del sistema de Lancha Plan ya alcanzaron tener su lancha propia. Ahora vos podés inscribirte y dar el primer paso hacia el sueño de tu embarcación o motor 0 horas. Lancha Plan 100% financiado. De Náutica Aire Libre, mucho más que lanchas. Y de esta manera llegamos a la segunda y última pausa, pero no te muevas de tu asiento. Ya volvemos con más náutica para todo el mundo. Tras la pausa en Paralelo Cero, navegamos en una lancha clásica de 1963.
comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Hace 30 años que tenemos un complejo. El complejo de ser los mejores. Albardón Complejo Náutico. Tengan en cuenta que si quieren ver este programa online en directo lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com, donde también tienen disponible para todos ustedes la programación completa de este canal, estén donde estés. Ahora en Paralelo Cero nos vamos a meter en la historia de Aquavit, una lancha clásica de madera construida en el año 1963 por el astillero Kennedy Pérez. Disfruten. Amigos de Paralelo Cero, hoy les vamos a presentar una lancha del astillero Kennedy Pérez que realmente mantiene su originalidad 100%. ¿Tenés una lancha 100% original de Kennedy Pérez? ¿De qué año? 64 y salió el 65. ¿Qué parece si hablamos de las dimensiones generales, de la eslora, la manga? Sí, 5'10 de eslora y 2'20 de manga y de puntal 90 centímetros. Es una lancha para río, de bajo poco puntal, tiene doble fondo, como es doble, como hace Kennedy Pérez, es pura Kennedy Pérez. ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Vos andabas buscando una embarcación de este tipo? Yo cada vez que salía a remar con papá a los 6, 7 años, 8, y veía estas lanchas pasar ahí en el balneario, y bueno, yo estaba fascinado y siempre me gustaron. Hablemos de esta, que si no se va a poner celosa. Cuando la vi me enamoré. ¿Por qué? Y porque tapa regada blanca y porque era Kennedy Pérez. Hablemos de lo que mencionábamos, que es 100% original, ¿no es cierto? Sí, es todo original. Instrumentos Chris Craft, el motor Chris Craft, armado de Estados Unidos, marinizado de Estados Unidos, con toda la parte de la transmisión. ¿Qué velocidad alcanza? Con Germán llegamos a 4.100 vueltas y daba 62 kilómetros por hora. Bueno, obviamente le queremos agradecer al Museo Náutico Argentino que nos da la posibilidad de conocer estas embarcaciones, así que muchísimas gracias a ellos. Y obviamente a vos por estar en el programa. No, gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Y antes de finalizar con el programa del día de hoy, queríamos compartir con todos ustedes la entrega del sorteo que se realizó con el astillero Visión y Arena Náutica. Estamos con Fernando, que es el representante del astillero, y Tamara, que es la ganadora. Bienvenida a Paralelo Cero y felicitaciones. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La verdad que estoy muy contenta, sorprendida, porque no me esperaba todo esto. Mucho menos ni ganar, ni llegar al punto de hacer una nota, así que estoy muy agradecida. Muchas gracias a todos y la verdad que es un placer enorme.
Bueno, vamos a darle la palabra a Fer para que nos cuente más o menos cómo se dio todo esto de organizar este sorteo. Bueno, la idea era llegar a nuestros clientes de otra forma. Entonces, bueno, organizamos el sorteo y acá estamos entregándole a Tamara el premio. Queremos contarles e invitarlos al hotel que va a abrir las puertas en diciembre y estamos organizando con todos nuestros clientes una caravana para diciembre. Así que todos nuestros clientes invitados. Muchas gracias y bueno, te hacemos entrega de los vouchers. Aquí están, es verdad. No lo puedo creer. Tamara, que lo disfrutes. Me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias una vez más por hacernos el aguante. Y la semana que viene, mucho más Paralelo Cero para todo el mundo. Nos vemos. Chau, chau.